Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma iglesia, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados en la misma comunión. Somos un cuerpo y Cristo la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Muy buenos días para todos. La Santa Misa en acción de gracias a Dios nuestro Señor, de Diego Mauricio Victoria Lozano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo
y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Está la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Está la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. San Pablo le sigue hablando a la comunidad cristiana de Éfeso. Y él lo hace desde su situación. Recuerden que San Pablo estuvo prisionero varias veces en la cárcel, no por bandido o delincuente, sino por predicar el Evangelio. Y desde la prisión, aunque esté encerrado, él se siente libre y le habla a los cristianos. Y les da una serie de consejos hoy y que yo quiero resaltar, subrayar. Dice, yo les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Primera cosa, caminen según la vocación a la que han sido convocados, según el llamado. Diríamos, caminen según la vida cristiana. Caminen según la vida cristiana. Y vienen otra serie de consejos muy prácticos para que vivan entre ellos en la comunidad. Sean siempre humildes, amables,
sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor. Esfuércense por mantener la unidad con el vínculo de la paz. La unidad con el vínculo de la paz. Y concluye él dando un fundamento para esa unidad, para vivir en paz, para estar unidos como iglesia, como comunidad creyente. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola, es la esperanza. Y cierra con esta frase muy conocida: un Señor, una fe, un bautismo. De alguna manera Pablo le está diciendo a la comunidad cristiana: oiga, no se van a poner a pelear entre ustedes, no se van a poner a dividirse, no se van a poner a crear entre ustedes rencillas o peleas. No, no, vivan unidos, unidos en el Espíritu, porque hay un solo Espíritu Santo. Porque si hay esa división, es como dividir el Espíritu Santo, que es lo que pasa en la práctica, ¿no? Ahí, entre los seguidores de Cristo, como que no nos llevamos mutuamente por el amor. Y entonces, esas divisiones al interior de la iglesia, fuera de la iglesia, como que si hubieran varios Espíritus Santos, y resulta que hay un solo Señor, una fe y un solo Espíritu. Entonces Pablo está enseñándole eso a la comunidad. Esto implica que también nosotros sepamos leer o interpretar los signos de los tiempos. Por ejemplo, si vemos tantas divisiones, tantos bandos entre los cristianos, ¿qué podemos interpretar de allí? Que eso no está siendo movido por el Espíritu Santo. Que esas divisiones están siendo movidas más por los egoísmos humanos, por la soberbia humana, por el demonio. Y entonces se trata, en el mundo en el que vivimos, también de aprender a leer los acontecimientos y leerlos a la luz de la fe, y a leerlos en la fe de la iglesia y no desde la perspectiva propia, porque vamos a terminar simplemente dando opiniones. Y hoy estamos cargados de opiniones en muchos temas en la iglesia. Opiniones. Esto opina este obispo, esto opina este sacerdote, esto opina este, esto opina este. Y muchas de esas opiniones inclusive son contradictorias. Pero hay que aprender a hacer el discernimiento. Porque nosotros no debemos cobijarnos por opiniones personales, por reflexiones individuales, sino que nosotros seguimos es no la opinión de la iglesia, sino la enseñanza de la iglesia frente a muchos temas. Porque si nos atenemos a las opiniones y nos adherimos a una opinión de este o de aquel, podríamos caer en el peligro
de equivocarnos. Y esas tantas opiniones, a la larga lo que están ocasionando son bandos, bandos en la comunidad cristiana, en la iglesia, bandos, contradiciendo la invitación de San Pablo. Oiga, vivan unidos en la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Y entonces hay esas rivalidades, y uno lo ve hoy, ¿no? Al interior de la iglesia, muchos bandos, porque están opinando, y lo vemos por todos lados, porque estamos siguiendo, son opiniones. Padre, ¿usted qué piensa de esto? Entonces el padre da su opinión. Pero a ver, ¿esa es enseñanza de la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? No, ¿qué dice el padre Julano? ¿Qué dice el obispo Julano? ¿Qué dice la iglesia? Y entonces ahí nos adherimos. Ahí nos adherimos a lo que dice la iglesia. Porque la iglesia debe decir lo que dice Cristo. En la revelación de la Sagrada Escritura y lo que dice Cristo en la revelación en la tradición. Y entonces vamos como más seguros. Por eso el Evangelio nos invita a saber interpretar los signos de los tiempos, pero no interpretarlos desde las opiniones personales. No interpretarlos desde los enfoques personales, sino a interpretarlos desde, y yo hago mucho énfasis en esto, desde el magisterio de la iglesia, desde la fe de la iglesia, no desde mi fe individual, porque puede estar equivocada mi fe individual, sino desde la fe de la iglesia. Y entonces, como en el mundo hay tantas cosas, pues hay que no solo saber interpretar, sino saber discernir. Y un ejemplo de discernir, ¿qué es discernir? Ustedes han llegado a ver a la orilla del río, cuando se está sacando arena, que hay una, ¿cómo se llama? Una malla, eso tiene su nombre. Una malla, bueno. Y entonces el arenero empieza a discernir la arena. Empieza a discernir y empieza a echar allí. Pasa al otro lado, la arena limpia y más fina, diríamos, fina, pasa al otro lado. Y se queda al otro lado la arena menos fina, o los palitos, o la basura, lo que va quedando, queda al otro. Entonces se separa y queda la arena limpia, fina, separada. Y entonces nosotros tenemos, en el mundo en el que estamos, aprender como a discernir. Y ese discernimiento se hace a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que nos ayuda como a separar la basura, lo que no sirve, lo que no es bueno, lo que es pecado, etcétera, separarlo y quedar al otro lado con lo que es bueno, lo que es finito, lo que vale la pena. Por eso Jesús pregunta en el Evangelio, ¿cómo es que ustedes no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Y diríamos, ¿cómo es que no saben discernir lo que es bueno de lo que es malo? Pero
el instrumento para el palero, el arenero, es la malla esa, para discernir cuál es el instrumento, el medio que nosotros debemos tener para discernir lo que es bueno de lo que no es bueno, de lo que es enseñanza de Cristo, de lo que no es enseñanza de Cristo. ¿Cuál es el instrumento o el medio que debemos tener para discernir si esto es enseñanza de Cristo o es opinión de Julano o de un grupo? Y hacer esa distinción para quedarnos no con la opinión, sino quedarnos con la enseñanza de Cristo. Porque si no, nos vamos a volver locos. ¿Sí? Ahora, y sobre todo con las redes sociales y todo, que eso le llega por todos lados, muchas cosas. Y entonces este padre dice esto, el otro padre dice aquello, el otro padre dice aquello. Pero no estamos haciendo, dice, ay, pero es un padre, sí. Pero el discernimiento lo hacemos, ¿cuál es el medio? A través del Espíritu Santo, a través del magisterio de la iglesia. ¿Esto lo dice la iglesia? Entonces nos vamos a las fuentes, vamos a buscar qué dicen los documentos oficiales de la iglesia, por ejemplo. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo. Y así vamos separando y quitando cosas que no son, cosas que de pronto uno creía que sí, pero no, para ir viviendo de verdad esa vida cristiana que nos pide hoy el apóstol Pablo. Caminen según la vocación a la que han sido llamados, que así sea. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu, y Él es el Consolador. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros.
Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto. Con mano poderosa y brazo extendido, ahora acompañas a tu iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso, también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Roberto y con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por las sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también
a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Recibe la acción de gracias de Diego Mauricio Victoria Lozano. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Un solo bautismo, un
solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a compartir una misma esperanza en Cristo. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales, para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.